Muy bien, bienvenidos mis campeones a esta segunda parte de nuestra clasecita de esta semana. Les quiero dar la bienvenida. Para esta segunda parte es necesario, claramente valga la redundancia, observar la primera parte que trata de los muebles de la casa. ¿De acuerdo? ¿Dónde estaba incluido? Las camas, el televisor, mesa, escritorio, entre muchos otros. En esta oportunidad vamos a observar cómo vamos a poder mencionar objetos dentro de una habitación, que ya lo hemos hecho. De hecho, vale, parece un juego de palabras. Lo hemos utilizado con el there is y there are. There are. Estas palabritas se utilizaban para mencionar qué objetos había en un lugar, y lo hemos empleado para mencionar cuáles son las habitaciones dentro de un hogar. ¿Se acuerda? Por ejemplo, si una casa tenía 3 cuartos, íbamos a mencionar, por ejemplo, there are 3 bedrooms. Bedrooms, que significaba cuartos. Esto ya lo habíamos visto trabajando en las anteriores semanas. Por lo que, ¿qué relación tiene en esta oportunidad? Ahora lo que nos va a interesar es preguntar algo. Si es que se encuentra en una habitación, vamos a poder preguntar qué objetos hay en una habitación. ¿Cómo, profesor? Ya van a poder observar. Vamos a chequear. Uy, ya borré la fórmula. Ay, ay, ay. There are. Ajá. Aquí está. ¿Se acuerdan que para formular una pregunta lo que teníamos que hacer era simplemente girar, o bueno, cambiar de posiciones el pronombre con el verbo? Bueno, en este caso va a ocurrir algo muy similar. Vamos a preguntar solo con el there is. El there are lo vamos a olvidar por un segundo, ¿de acuerdo? Solo vamos a utilizar there is para preguntar. Solo el there is. ¿Por qué? Ya lo explicaré. No se preocupen. Ahí está. Cambiamos la posición. There is. Is there. Is there. Listo. ¿Qué cosa? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí, curiosamente, tengo un tomate. Aquí tengo un tomate. Que, si no recuerdan con claridad, se va a llamar tomato. Tomato. Si esta palabra es nueva para ustedes, recuerden apuntarlo. Tomar nota de esto. Muy bien. There is a tomato. A tomato. Ah, no. Aquí está la oración. There is a tomato. Aquí hay un tomate. Aquí hay un tomate. Y claramente podemos verlo. Aquí hay un tomate. Ahora la pregunta. Is there. Aquí se le va a añadir una palabra especial. Any. Any. Tomato. P.
¿Por qué, profesor? ¿Qué ha ocurrido acá? ¿Por qué A se ha transformado en Emi? Técnicamente no se ha transformado. Otra palabra ha cambiado, ha tomado su lugar. Este Emi significa algún. Algún. ¿Hay algún tomate? ¿Hay algún tomate? Está preguntando cuántos tomates hay, si es que existe algún tomate en este lugar. Si pregunta si existe. No está preguntando si es que hay un solo tomate. No está preguntando si es que hay dos o tres o un millón de tomates. Solamente está preguntando si es que hay tomates. ¿Hay tomates? ¿Hay algún tomate por aquí? Esa es la pregunta. En cambio, en esta oración sí está confirmando de que hay uno. A significa uno. There is a tomato. Allí hay un tomate y aquí hay uno. Y la pregunta es, is there, que ha cambiado la posición, is there any, algún tomato, tomate, hay algún tomate. Y como podemos ver, sí, sí hay. Acá hay uno. Así que la respuesta va a ser sí, sí lo hay. ¿Se acuerdan? Yes, no. Esta es de las preguntas que se responden con sí y con no. Yes, sí. Utilizamos la oración. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Ah, tomato. Sí, allá hay un tomate. Y efectivamente, aquí podemos ver, acá hay un tomate. Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué sucede si es que ya no hay solo un tomate? Ahora va a haber... va a haber tres tomates. Ya no hay un solo tomate, hay tres. La pregunta ahora va a ser, ¿are there any tomato? No, no va a cambiar. Va a mantener el is. Va a mantener el is. ¿Y por qué? Porque alguien que pregunta cuántos tomates hay, no sabe, no sabe si es que hay más de uno. No sabe si hay dos, no sabe si hay tres. Solamente está preguntando por la cantidad. Así que se va a mantener con is. ¿Hay algún tomate? ¿Hay algún tomate? La respuesta va a ser sí. Sí hay tomates. Así que vamos a utilizar... yes, yes, there, ojo, ahora ¿qué utilizamos acá? There is, porque aquí la pregunta es con is, no exactamente, recordemos que cuando es plural, el verbo de aquí va a ser are. Yes, there are. There are 1, 2, 3. Yes, there are 3. Y tomato. Tomates en plural. Tomatoes. Porque recordemos que al final se añade la S. En este caso se le agrega una E. Por unos temas extras de palabritas que no vamos a ver ahorita. Pero, tomate, en plural, tomato, tomatoes, con la E. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si es que no hay tomates?
no hay ni un solo tomate. Como podemos ver, no hay tomates en la pizarra. ¿Cómo va a ser la respuesta? ¿Hay algún tomate? Is there any tomato? La respuesta va a ser no. No. La respuesta va a ser there is not. No, there is not tomato. No, no hay tomate. Y efectivamente, no hay ningún tomate. Como podemos ver. Profesor, pero esto ya no lo habíamos visto, las preguntas y respuestas del there is y there are. De hecho, sí, hemos visto cómo hacer las oraciones con there is y there are, pero no hemos visto cómo responder con ellas, y mucho menos cómo formular una pregunta con ellas. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos que en una habitación, para ser específicos, el living room, hay un televisor. En el living room hay un televisor. Así. Ese es un sofá. Vamos a formular la pregunta. Is there, de toda la vida, así empieza, any, de toda la vida. Y preguntamos, is there any TV? ¿Y qué tal si colocamos la habitación? In the, que es en la o en el, para demostrar ubicación, living room, is there any TV in the living room? ¿Hay algún televisor en la sala? Y como podemos ver, sí, sí lo hay. Yes, sí. Vamos a formular la respuesta. Solamente hay uno, como podemos ver. Yes, there is. Que era uno. TV. There is a TV in the living room. ¿Hay algún televisor en la sala? Is there any TV in the living room? La respuesta va a ser yes. There is a TV in the living room. Sí. Hay un televisor en la sala. Y así tenemos formulada nuestra oración. Y está genial. Así vamos a poder trabajar. ¿Cuáles son las formas de preguntar qué cosas se encuentran en las habitaciones? ¿De acuerdo? Genial. Vamos a trabajar un último ejemplo. ¿Les parece? Vamos a trabajar un último ejemplo. Vamos a utilizar mesas en una casa. En una casa, cualquiera, puede ser cualquier casa. Vamos a fingir que hay aproximadamente 4 mesas en toda la casa. Hay 4 mesas en toda la casa. Muy bien. Vamos a preguntar. Is there any table? Is there, la forma de preguntar si hay algo, any, algún, table, is there any table in the house, in the house, is there any table in the house, hay alguna mesa en la casa, y como podemos ver, la respuesta es sí, hay 4. La respuesta va a ser yes. Yes. There
Y si es que es en plural un objeto, vamos a utilizar are. Yes, there are. ¿Cuántos? 4. 4. Yes, there are 4 tables. 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 Recuerden que se le añade S porque son plurales. Yes, there are 4 tables. Y el complemento. In the house. En la casa. Excelente, chicos. Hemos resuelto nuestra última pregunta. Nuestra forma de formular preguntas siempre va a respetar el is there any. Siempre, ¿de acuerdo, campeones? ¿De acuerdo, campeonas? Muy bien. Me parece fantástico que podamos avanzar de esta manera. Así vamos a poder seguir trabajando y seguir preguntando qué objetos hay en nuestro hogar. Espero que les haya gustado nuestras clasecitas del día de hoy, que han sido muy variadas. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad, ¿de acuerdo, mis campeonas? ¿De acuerdo, mis campeonas? ¡Genial! Que tengan una linda semana. Nos estamos viendo en nuestras reuniones Zoom, como es el horario acostumbrado. ¡Cuídense! ¡Y adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós a todos!